Por cierto, que tanto, tanto si es usted andaluz como si no lo es, yo le recomiendo que se quede clavadito, clavadito ahí delante del televisor, porque hoy a Pleno Sur va a estar llenito de personajes con una enorme cantidad de sensibilidad, con arte auténtico. Cuéntame cómo ocurrió. Tú estabas ayer en tu casa, Camarón. Sí. A ver. Pues nada, yo entre ayer, que habló mi señora con Laura, ¿no es? Olga. Olga. Nuestra productora ejecutiva. Exacto. Entonces le dijo que yo estaba en Sevilla, porque estaba terminando un LP que me queda. Y entonces, pues acaba de venir y te escucha a ti que está diciendo, pues a ver si viene Camarón, porque lo estamos esperando de un momento a otro. Digo, ¿esto cómo es, hombre? Entonces también pues quería, no sé, desmentir un poco la informalidad de que me han dado, de que si una mano, que si no sé qué, no sé cuánto. Yo ni tengo mano, o sea, tengo mano y estoy sano. Lo único que pasa es que estoy un poco cansado porque ha hecho 30 o 35 galas. Entonces, pues es normal de que esté cansado. Claro, eso son cosas de los managers, los representantes, los empresarios. Pero que no, por eso, en vez de decir que me ha dado una parálisis, pues diga que se ha hartado de arroz con habichuel y le ha entrado cólico. No, es igual. Y no tiene que decir nada de parálisis ni nada, porque yo no tengo nada, ¿no? Es que tienes fama de ser, bueno, de ir a tu aire y de... Eso es lo bonito en el fondo, ¿no? Que quieren conocerme y no me conocen, ¿no? Pero que tampoco es para tratar a una persona así, porque somos humanos y además sensibles. Oye, bueno, eso ya, esa puntualización ya está hecha, que las dos manos del Camarón están perfectas para marcar el compás cuando haga falta, y que está hecho un roble. Por cierto, he oído que el otro día estabas en Inglaterra, acabando de hacer un LP maravilloso con... Pues sí, con la Filarmónica de... ¿Ha quedado bonito? Pues yo creo que va a ser un disco diferente a todos los discos que ya he hecho hasta ahora, como siempre, ¿no? Sí. Y espero que para la gente también lo sea, ¿no? ¿Cómo se puede? Porque, claro, tú rompes, pero al mismo tiempo nadie se atreve a discutirte, o son muy poquitos los que con sinceridad discuten, el hecho de que Camarón de la Isla es el que tiene la llave, de forma que es un poco el depositario de la herencia más auténtica del flamenco, y también es el gran innovador, el que rompe, el que está marcando toda una época. Bueno, yo no sé si estoy, pero yo lo que sé que es lo único que será hacer es cantar, y que ahora mismo pues sí, tengo una responsabilidad, porque puesto que ahora mismo el flamenco, la gente, no sé por qué están con Camarón, ¿no? Siempre es bueno, pero entonces yo estoy simplemente para que el flamenco no decaiga y que hay muy buenos valores, ¿no? Nuevos valores que están a punto de salir, pero en fin. ¿Pero tú qué sientes cuando te das cuenta de que hay multitud de cantadores, de gente nueva, que está imitándote, que está siguiendo la senda que tú marcas? Bueno, pues pienso de que es buena señal, ¿no? Pero lo único que hay que sentir como uno lo siente. O sea, hay que transmitir o cantar o hacer lo que sea, siempre sintiendo como uno siente, no como sienten los demás, porque si yo hago ahora mismo un fandango, ¿no?, de Valderrama, pues si está Valderrama, ¿para qué lo voy a hacer yo, no? Claro. Un fandango como aquel que decía, se clavó a un pozo, tiré una piedra y en el fondo se cayó, lo mismo que tu cariño se metió en mi corazón cuando los dos éramos unos niños. Exacto, esto es del Chato Méndez, un cantado muy antiguo, y yo lo hago a mi forma. Sí. Ese señor lo hacía a su forma, ¿no? Y aquello que dice, gitana tiene el cabello como la pluma del cuervo. Bueno, eso ya es parte de la discografía de la antología que tenemos con Paco, ¿no? Sí. Ahí en Fonogram. Y eso otro con lo que yo el otro día tuve la osadía de arrancarme de ¿cómo es ese cante por Taranta, hombre? Qué mal herido cayó, tengo un hermano en la mina, qué mal herido cayó. Es muy bonito. Dejarme pasar por Dios, qué hierba del monte traigo y quiero curarlo yo. Qué bonito, Camarón. ¿Cómo te queremos? ¿Cómo te admiramos? ¿Cómo te respetamos como un auténtico genio, Camarón de la Isla? Muchas gracias. Yo no quería, no me podía ir de este sitio
sin darle un abrazo ante las cámaras de A Pleno Sur, a pleno corazón y a plena emoción, a este hombre singularísimo. Dices que has grabado un LP con la orquesta. ¿Qué orquesta? Sí, la Filarmónica de Berlín. ¿No? Pero no es lo mismo que cuando te toca Paco de Lucía o cuando te toca mi paisano Tomatito. Bueno, ese es un problema que es que la Filarmónica de Berlín sí pueden ser unos fenómenos, ¿no? Pero claro, son señores que tocan por partitura. Entonces, nosotros los flamencos, que somos muy pocos músicos, somos más bien músicos de oído que de otra cosa, tendrían que tener o escuchar algo del flamenco, ¿no? Lo mismo que yo me pongo un disco de flamenco que me pongo un disco de ópera en un momento dado, ¿no? Pero siempre tratar de escuchar y sacar lo bueno de eso, ¿no? Claro. Oye, Camarón, perdona, te voy a comprometer, ya que te tengo aquí, me ha costado que te llegue la onda y finalmente lo más sencillo ha sido lo más eficaz al mismo tiempo, que él estaba ayer en su casa viendo la televisión y oyó que lo estaba requiriendo a las aladas almas de la almendra de nata de Canal Sur. El próximo día 1, el viernes de la semana que viene, nos vamos a ir de Puerto de Santa María. Y está ya confirmada la presencia en ese programa de Rafael Alberti, de Felipe Campuzano. Espero también que de Manolo Sanlúcar, la paquera de Jerez, a ella desde aquí le mandamos la invitación más afectuosa. Y yo querría que si tus ocupaciones y tu cansancio te lo permiten, también vinieras por aquí. Hombre, siempre que ustedes me deis entrada, pues nada, aquí estaremos. Para decir un adiós desde Cádiz con la gente más señera de Cádiz a toda Andalucía. ¿Te parece bien, Camarón? Claro, fenómeno. ¿Quedamos en eso ya? Claro. Te esperamos el viernes de la próxima semana. Seguro, hombre. Invitamos al almeriense al Tomatito. Seguro. Y nos canta una coplita. Vale. Qué bonito. Camarón de la Isla. Que se lleva su botijo, naturalmente. Porque si ayer estuviste atento, te darías cuenta de que a todos los que vienen le damos un botijo. Hacían un botijo. Muéstralo, vale. Le damos la vueltecita para que se vea perfectamente. Vale. Lo ha dicho Camarón. Muy... Gracias por tu visita. Muchas gracias. Enhorabuena. Gracias. Por ese arte inconmensurable que llevas dentro. Punto y cambiamos de tercio, cambiamos de tema. Cuando el reloj marca las 5 y 26 minutos. Lo que toca ahora es que pase el grupo La Luna Les Canta y La Luna Les Canta. ¡Vámonos!